Si pensabas que los tigres de dientes de sable tenían relación con los tigres de la actualidad, estás totalmente equivocado. Los tigres de dientes de sable tienen mayor relación con los leones de la actualidad que con los tigres. Su principal característica, y por lo que tienen el nombre de dientes de sable, fue por su mandíbula, lo que podían abrir hasta los 120 grados, teniendo unos colmillos potentes y grandes como sables, que podían llegar a alcanzar los 10 centímetros de largo.